Acaba de finalizar la reconstrucción del primer de cabezas. Braga, ¿qué siente de haber participado en este asesinato, Braga? Braga, ¿alguna palabra? El 25 de enero de 1997 fue un punto de inflexión para la historia del periodismo argentino. Ese día, mataron a José Luis Cabezas, un reportero y fotógrafo de la revista Noticias. Tenía 36 años y 3 hijos. La más chica, de apenas 5 meses de vida, cuando ocurrió el hecho. Alfredo Yabrán era uno de los empresarios argentinos más poderosos del país. Sin embargo, mantenía un bajo perfil mediático y solo hablaba mediante voceros. Su cara no era conocida en público. Ese 25 de enero, Cabezas recibió 2 tiros en la cabeza. Fue hallado dentro de un auto calcinado, con las manos esposadas. Y eso lo convirtió en el primer trabajador de prensa muerto a raíz de su trabajo desde la vuelta de la democracia en 1983. Por el crimen hubo 10 condenados, entre ellos, miembros de la policía, el jefe de custodios de Yabrán y miembros de la banda de los Horneros, contratados para el crimen. Hoy, todos los implicados en el asesinato están en libertad. Pero, ¿cómo se perpetró este crimen? En el verano de 1996, José Luis Cabezas había sido enviado por la revista Noticias a cubrir la temporada de verano en Pinamar, epicentro de la presencia del poder político y económico de Argentina. No era extraña la presencia masiva de los equipos periodísticos más importantes del país. Por aquellos meses, todo el periodismo estaba detrás de Alfredo Yabrán, el empresario denunciado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo ante el Congreso como un líder mafioso. Y los verdaderos delincuentes, que son los que ponen las bombas, los que amedrentan, los que cartelizan, los que hacen suculentos negocios, los que tratan de monopolizar, los que tratan de venderle caro al Estado, los que consiguen contratos directos y crean monopolios onerosísimos e impiden los procesos genuinos de privatización, los que evaden alevosamente impuestos. Todos estos señores, no aparecen en los diarios. Se dan el lujo de no dar la cara. No se conoce qué cara tienen. Yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver. Pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán. A pesar de que el nombre del empresario era tema de discusión pública, su cara nunca había sido publicada en los medios. La prensa lo buscaba, pero no lo encontraba. Yabrán había desarrollado sus negocios desde las sombras y lo hizo manteniendo su anonimato. Su nombre no figuraba en ninguna de las empresas de las que era dueño o tenía influencia. De hecho, se decía que se jactaba de que ni siquiera los servicios de inteligencia tuvieran su retrato. Se le atribuía la frase: "Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente". Una frase que terminó siendo un oscuro presagio de su futuro. Yabrán tenía un ejército de hombres que se encargaban de su custodia y cuidado. Ese grupo estaba encabezado por el exoficial del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Dinamarca, quien tenía a su cargo a los marinos Adolfo Donda Tigel y Jorge Tigre Acosta. Además, el empresario mantenía estrechos vínculos con la policía de la provincia de Buenos Aires, gracias a los generosos aportes monetarios que realizaba para las Fuerzas Armadas. "Mañana llega el tío", le dijeron a Gabriel Michi, compañero y amigo de Cabezas, para avisarle que Yabrán iría a Pinamar. "Mañana llega el tío". Había tal terror con Yabrán que nadie lo mencionaba con nombre y apellido. Y a mí, bueno, mis fuentes, que eran muy buenas realmente, me dijeron: "Mañana llega el tío, va a estar en tal balneario, el balneario de la Pérgola, la Valeria del Mar, a las 6 de la tarde". Con la información de que Yabrán estaría en Pinamar, Michi y Cabezas hicieron guardias en la casa del empresario, seguimientos, vigilancias y maniobras para eludir la celosa vigilancia que mantenía el hombre al resguardo de las fotos. Fueron varias tandas de fotografías las que lograron sacarle. En la primera se lo veía a Yabrán, pero estaba de espaldas. No servían.
Entonces, los periodistas averiguaron en qué balneario se movía Yabrán y lo esperaron ahí. José Luis Cabezas usó el hombro de su colega como trípode y con un teleobjetivo logró fotografiar al hombre más buscado por los medios. En la fotografía se lo ve a Yabrán caminando por la arena junto a su esposa, María Cristina Pérez. El 3 de marzo de 1996 fue la portada de la revista Noticias. Yabrán ataca de nuevo. Titularon. El retrato no solo mostró la cara de Yabrán, sino que hizo visibilizar la cara de un empresario que, según se decía, consumaba sus negocios con tintes mafiosos. La imagen sería una sentencia de muerte para José Luis Cabezas. El 15 de diciembre, como era costumbre, arribó nuevamente a Pinamar para cubrir una nueva temporada. ¿Para qué? Para conseguir una entrevista exclusiva con Yabrán. Sin embargo, las cosas no iban bien. En alguna ocasión, el fotógrafo le dijo a su compañero que una fuente le había informado que el empresario estaba rastreando su dirección en Buenos Aires y que hasta el comisario de Pinamar había elogiado la belleza de Candela, su beba de 5 meses. El problema era que el comisario de Pinamar, de apellido Gómez, no la conocía. Cabeza sabía que algo estaba pasando. Además, en los últimos días habían sucedido cosas raras, como que la rueda del auto en el que se trasladaban estuviera pinchada, como si alguien la hubiera cortado con una navaja. Ya el 25 de enero de 1997 se vivía un clima caldeado en Pinamar. Oscar Andriani, poderoso empresario telepostal, hacía una fiesta con 200 invitados por su cumpleaños. Cabezas y Gabriel Michi no se podían perder el evento de la temporada. El fotógrafo se quedó hasta muy tarde. Pasadas las 4:30 de la madrugada, dejó la mansión con su cámara Nikon F4 colgada en dirección al Ford Fiesta Blanco que le había alquilado la redacción de la revista. En la puerta de la casa donde paraba, varios hombres lo estaban esperando. Nunca se imaginó que lo habían estado siguiendo, no solo ese día, sino durante todo el verano. Se trataba del policía bonaerense Gustavo Preyeso y 4 integrantes de la banda Los Horneros de La Plata: Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, a quienes la policía le encargaba trabajos sucios. Cabezas fue golpeado salvajemente y esposado con las manos en la espalda. Luego, lo metieron en el asiento trasero de su propio auto. Al volante se colocó uno de los horneros y se dispusieron a seguir al auto de adelante, donde habían llegado los partícipes. Condujeron por 5 kilómetros, adentrándose en un camino de tierra hasta llegar a una excavación de 14 metros de largo, 7 de ancho y 2 de profundidad a la vera de un camino rural de General Madariaga. Allí, le ordenaron al fotógrafo arrodillarse y mirar al piso. El subcomisario Preyeso le pegó 2 tiros en la nuca. Luego, colocaron el cuerpo ya muerto de Cabezas en el asiento del acompañante de su auto, lo rociaron con alcohol y lo prendieron fuego. El atroz crimen de Cabezas fue también un mensaje mafioso contra todo el periodismo y un ataque hacia la libertad de expresión. Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Yabrán, recibió cadena perpetua. Al igual que Gustavo Preyeso, autor material del crimen, y otros policías como Aníbal Luna, Sergio Camarata y el comisario Alberto La Liebre Gómez, por haber liberado la zona al momento del crimen. La esposa de Preyeso, Silvia Belowski, declaró el 15 de mayo en Dolores que su marido le había dicho que Yabrán había ordenado la muerte de Cabezas y, en consecuencia, el magistrado a cargo de la causa libró una orden de detención internacional contra el empresario. En mayo del año siguiente, el juez Machi ordenó la detención del empresario y Yabrán pasó a la clandestinidad. Fue el prófugo más buscado de la Argentina. Hasta que el 20 de mayo de 1998, encerrado en el baño de su estancia San Ignacio, en su provincia natal de Entre Ríos, en la que se ocultaba, se suicidó con un tiro de escopeta en la boca. Tenía 53 años. La sociedad reaccionó y se hizo eco de una emblemática frase que ocupó todas las redacciones del país. No se olviden de Cabezas.